Bienvenidos a un nuevo video, Ton5 comentando. Dicho esto, comenzamos en Clash of Clans. En esta ocasión les traigo una guerra de clanes bastante interesante, al decir verdad. Estamos en Utopia Top versus The Shyper. Peleamos contra un clan gringo estadounidense. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo porque la verdad yo creo que fue una guerra bastante buena y pueden ver que fue empate en cuanto a estrellas, pero la destrucción total la hemos hecho nosotros. La destrucción total es nuestra, señores. Siempre aquí yo con mis estrategias, yo la verdad, es que los chicos me pidieron que yo subiera esta guerra, los de mi clan, así que desde aquí les envío un saludo a los chicos del clan, que vamos a ver cómo la han liado en esta, porque en cada guerra me sacan canas verdes de los fails que hacen, ¿no? Aquí tenemos todo, la guerra, desde el inicio de la guerra, y bueno, como podrán ver, ha sido una guerra bastante equilibrada, yo podría decirlo, porque miren, nos arrasaron la verdad un clan bastante bueno, jugaron bastante bueno. Pueden ver aquí que el clan es gringo, United States, ok. Jugaron bastante bien, hicieron 3 estrellas a todos, menos a mí, claro, o sea, yo soy el héroe de guerra. Y nosotros le hicimos 3 estrellas, incluso yo le hice 3 estrellas al 1, o sea, yo estaba flipando, dije, podríamos hacer las 30 estrellas, pero después me di cuenta que era muy complicado, puesto que, por ejemplo, este era el 4 de ellos, era ayuntamiento nivel 8, y el 4 nuestro era ayuntamiento nivel 7. El 3 también estaba muy fuerte como para el 3. Entonces, en ese aspecto, Supercell como que emparejó diferente. O sea, a mí me puso muy fuerte para que ellos no me pudieran hacer tantas estrellas, pero a ellos pusieron a sus 2, 3, 4 y el 5 más o menos más fuertes que nuestros 2, 3, 4 y 5. Así que más o menos eso equilibró la guerra. La verdad, una guerra bastante buena. Veamos el fail que me han hecho. Bueno, no fue del todo fail. Ya saben que todo porcentaje de daño cuenta. De hecho, si me hubieran hecho un poco más de porcentaje, incluso ganaban. Pero bueno, ya les diré qué pasó al final, porque el final fue súper emocionante. No, o sea, fue como para grabar en directo, pero bueno, no lo hice. Pero les muestro la guerra. Como que, ok, esta es la segunda repetición porque me atacó el 2 y me atacó el 1. Primero veamos, la verdad es que es muy buena opción, o sea, el 2 también puede atacar el 1, se la puede jugar por lo menos para sacar una estrella. Ok, con rayos destruyó los morteros, no entiendo por qué, si va con dragones, no entiendo. Y bueno, los montapuercos, son 12 montapuercos, es una combinación rara, podrán ver que ahí en mi parte troll de la aldea todos los dragones mueren. Después lanza los montapuercos, ok, sale el castillo del clan. Pero todos los dragones están muertos para ese entonces. Entonces el castillo del clan va por los montapuercos. O sea, va por saco, va por los montapuercos. Lo cual yo creo que es un problema para los pobres montapuercos. Porque ese mago, ese dragón, el daño de salpicadura los van a freír a los... Después las valquirias. O sea, ¿para qué quieres las valquirias? Yo la verdad creo que estuvo muy mal jugado esto. Lo que lo salvó me parece que fue el castillo del clan. Que traía, no recuerdo bien qué traía en el castillo del clan. Ahorita lo veremos. Que la verdad es que ni siquiera mató el castillo del clan. No era tan necesario, pero bueno, con el ejército que lleva ya, o sea, hubiera hecho un ataque mega por lo menos. Ahora, ese hechizo, muy, muy, muy buen hechizo, la verdad, lo ha echado perfecto. Miren, está dañando al dragón el hechizo, ha estado perfecto ese hechizo. Miren, ya el dragón casi muere por el hechizo, muy buen hechizo. Ahí está, el rey lo usó como tanque y el castillo del clan eran bastantes magos, entonces ellos hicieron toda la destrucción... Toda la destrucción que vieron al principio antes de mi ataque. O sea, él intentaba ir a por una estrella. Él lo único que le importa es una estrella. Pero ahí está el castillo del clan molestando. Creo que sí me matan. No, no matan a mi dragoncito. Excelente. Y bueno, ya aquí las arqueras aquí que... Bueno, juntemos un poco más de porcentaje. Pero no, no. O sea, una vez llega ahí, el cañón le dispara y vale caca la pobre arquera. Bueno, ese ha sido el ataque que me han hecho a mí. Y todos los demás... 100%, 100%, 100%, y creo que ataques espejo, por ejemplo, aquí fue del 2 al 2, pero todo 3 estrellas, la verdad me ha sorprendido. Ellos han atacado, es que ellos tienen tropas muy buenas, por ejemplo, lo mejor para atacar en ayuntamiento 7 son dragones, ellos tenían sus dragones a tope, mientras nosotros, nuestros ayuntamientos 7 apenas empiezan a tener dragones, o sea, apenas empezamos a tener dragones y ellos ya los tienen hasta nivel 3, bueno. Yo creo que intenta sacar el castillo del clan con ese montapuerco, pero no ha sido posible. Que cuando se ataca con full dragones, yo no recomiendo mucho pues el sacar el castillo del clan. Lo puedes atacar sin sacarlo, de hecho es preferible. Porque bueno, si al caso te distraen los dragones, pero los dragones lo matan rápido con su daño de salpicadura. En el castillo del clan yo llevaría dragón, pero bueno, de todos modos ha sido 100%, así que bueno.
Empieza el ataque por aquí, el rey un poco desperdiciado. Yo me hubiera ahorrado todo eso del castillo del clan y el rey para el final. Yo creo que intentaba ir a por el antiaéreo, pero no ha podido. Mirar, el hechizo... Hechizo de veneno, o sea... Bueno, creo que ya mató el castillo del clan y ya ni vi. Quién sabe, pero bueno. Vale, una curación ahí. Yo recomiendo llevar más rabias que curaciones. Pero bueno, también es opción de cada quien. Las curaciones también sirven un poco para los dragones, pero no del todo porque tienen bastante vida. Y bueno, luego la curación no les recupera toda, pero si luego los llega como a decir, a ver, resiste tantito dragón, resiste tantito, destrúyeme este edificio y después mueres. O sea, para eso puede servir la curación. Ver que por más que estuviera ese Tesla y esa torre de magos ahí, pues no iban a hacer mucho. O sea, los dragones iban a seguir arrasando. O sea, para eso son los dragones, para arrasar. Ayuntamiento 7. Bueno, este era un ayuntamiento 8. Mirar, es que el tiempo siempre está en nuestra contra. A nosotros siempre se nos acaba el tiempo y a ellos, ¿por qué nunca? Siempre se nos acaba el tiempo, a ellos nunca. Ver todo, estoy mostrando todos los ataques que nos han hecho. Pero nosotros también hemos hecho nuestros ataques, claro. Yo creo que le voy a enseñar lo emocionante. Primero voy a enseñar... A ver, vamos a ver. Ok, ataca el número 1 primero. Veamos, o sea, le hice 3 estrellas, sorprendente. 3 estrellas al 1. Es una aldea de ayuntamiento nivel 9 básica, o sea... Tiene edificios de ayuntamiento nivel 8, o sea, es como que ayuntamiento 9 y un cuarto. Pero bueno, ahí con mi ataque mega, o... Bueno, para mí es ataque mega, llámenlo como quieran. Para mí es ataque mega. Lanzo mi hechizo para que vayan directo al centro. Ya saben que este ataque mega, lo especial de él es que los mandas al centro. Ya sé que el hechizo de curación no sirve mucho en ataques mega. En este caso lo decido ocupar, uno, porque mis golems no tienen tanta vida ya que son nivel 1. Dos, porque sus defensas no hacen bastante daño como de un ayuntamiento 9 a tope, como para que mis golems sufran bastante daño más del que el hechizo los pueda curar. Así que yo lo llevo, ¿no? Y después de todo no ha salido mal. Ahora, no llevo veneno, ¿por qué? Porque el veneno, la verdad es que en ataque mega el castillo del clan no se saca, ¿no? No es necesario sacarlo, arrasas. Entonces, el hechizo de rabia te puede servir también para arrasarlo. Pero el hechizo de veneno, pues no lo recomiendo tanto. O sea, ¿para qué quieres el hechizo de veneno? Ver que por aquí solté, bueno, ya no vieron, solté este P.E.K.K.A. con el hechizo de rapidez y le eché magos por atrás. ¿Cómo hago los 3 estrellas con ataque mega? La verdad es que muchos van a saco por el ayuntamiento. Por eso dicen que los ataques mega no sirven para 3 estrellas, porque todos sueltan las tropas de un mismo lado y van directo al centro. Todas las tropas en el centro, todas las defensas disparando. Obvio, todas las tropas mueren ahí. Yo lo que recomiendo es lanzar, por ejemplo, un golem por acá, otro golem por acá, separar el ejército y después los P.E.K.K.A.s también separar uno por lo menos y que otro vaya al centro. Así me aseguro de destruir más defensas, rodear más la aldea y ¡pum! Aquí el tiempo se me estaba acabando, o sea, como lo que faltaba de tiempo, aumentéle unos 4 segundos más y es lo que me faltaba. Pero bueno, ya no era mucho. O sea, 3 estrellas. Entonces, el hechizo de aceleración lo llevo porque me sirve un poco más en caso de que el tiempo se me está acabando y no, tengan que echarle un rapidín, pues he hecho el hechizo de rapidez y boom, para que no se me acabe el tiempo. Más que el de veneno, porque el de veneno no va a hacer tanto daño porque van a matar los magos al castillo del clan enemigo rápido. Así que bueno, yo creo que lo emocionante aquí ha sido el final. Llevamos un 94... No, me parecía... No recuerdo cuánto llevamos de porcentaje, era un 94.30 me parece. O sea, íbamos casi... No, llevamos un... No, miento. Llevamos... Uf. De verdad no recuerdo cuánto llevamos de porcentaje, pero íbamos perdiendo. Íbamos perdiendo por porcentaje y por estrellas. Entonces podrán ver que mi último ataque dice a último momento. O sea, ataqué a los 3 minutos, para que sea 3 estrellas confirmed. Faltaban solo 3 minutos cuando empecé a atacar al 2. El 2 no tenía ninguna estrella, así que lo ataqué para empatar con las 27 estrellas. Y claro, dicen, ¿cómo se ve el golem, eh? Vamos, golem. Ya, no sé si he contado que mi unidad favorita es el golem. Pero bueno, y más de nivel 5. Pero bueno, les cuento. En ese entonces, faltaban 3 minutos, ataco, o sea, los gringos ya estaban festejando, estaban con sus cervezas, con sus chamaconas acá, festejando de que habían ganado la guerra, cuando de repente, ¡pum!, ataco. No sé si los gringos hayan hecho cálculos, no sé cómo sean los gringos, o sea, yo por lo menos hice cálculos. Bueno, vamos perdiendo la guerra, ¿no?, por 3 estrellas, ok, ya vamos 24-27,
Ellos no se ganaban por 3 estrellas. Ataco al 2, le gano 3 estrellas, quedamos 27-27. Pero vamos perdiendo por destrucción total. Entonces, como somos 10 aldeas, era una batalla 10 contra 10. Y en total, la destrucción total tiene que ser 100%. Significa que cada aldea vale el 10%. Sumé lo que llevábamos de destrucción total en ese entonces. Se lo sumé más 10%, porque yo aseguraba, si le hice 3 estrellas al 1, aseguraba hacerle 3 estrellas al 2. Así que si hacíamos 3 estrellas al 2, quedamos empate, pero nuestra suma de destrucción total hacía que ganáramos la guerra por destrucción total. Así que, señores, hice mis cuentas, me llaman Ton el matemático, o sea, yo saco puro 10 en matemáticas. Así que vamos a ello. Lancé los golems, 3 golems, uno de cortesía de Diz. Y bueno, sale el dragón. Yo creo que ese dragón me fastidió un poco porque los magos se entretuvieron ahí. Entonces mi golem perdió bastante vida. Al menos los golemitas fueron los que hicieron ya más el trabajo. Pero miren, ese castillo del clan me fastidió. El P.E.K.K.A. por acá, ya saben que me gusta lanzar el P.E.K.K.A. por distinta parte. Y el otro P.E.K.K.A. que vaya al centro. Ahí va el otro P.E.K.K.A. y no lo veía. Todos los magos, hechizo de salto al centro. O sea, el punto era hacer 3 estrellas. El hechizo de aceleración, vamos. El de curación, bueno, verán que sí le recupera más o menos. Ese golem se trolea con la aldea del golem. Le cae la bomba al golem, resiste, no importa. Y yo como con cara de diablos, el ejército. Pero ahí están los magos, el P.E.K.K.A. Es que todo, por eso se llama ataque mega. Miren cómo van. Ahí, antes de que murieran todos los magos, intenté echarles un hechizo rápido para que por lo menos hicieran un poco de daño, pero no podían hacer suficiente daño. Así que bueno, ahí como que yo estaba viendo que los golems se habían atascado y dije, no, a ver, lo que me faltaba de tiempo más otros 2 segundos era lo que faltaba para terminar. Les digo que siempre vamos contados de tiempo, siempre se nos acaba el tiempo. Los 2 estrellas que hacemos luego son por tiempo. Y yo dije, no, esta maldita casita no puede ser, perdemos la guerra. O sea, los gringos ahorita estaban temblando, se estaban comiendo las uñas, no solo las uñas, los dedos, se estaban comiendo las manos. O sea, estaban comiendo todo su brazo de los nervios. Cuando de repente, pum, 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 los gringos sabían que yo iba a destruir esa casita. Tenían esperanzas de que ganaran por destrucción total. Cuando vuelvo, faltaban solo 10 segundos. Contaron 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pum. Y ganamos la guerra. Ganamos la guerra, señores. La verdad fue un final muy entretenido. La verdad fue un final bastante bueno. Es que no tengo palabras para este final. Siempre se nos acababa el tiempo y en esa ocasión, corría tiempo. Estoy buscando una repe, me parece que fue en esta guerra para terminar. Vamos, esta repe de nuestro buen Amino. Nuestro buen amigo Mini. Aquí tenemos a Mini que saca bien el castillo. O sea, hay que sacar el castillo, maldito dragón hacker. Mátalo. Ok, el dragón ahí, ya ven que el dragón es hacker, así que mata a las arqueras, pero bueno. O sea, un dragón contra arqueras, eso, ahí está. Mini comienza su ataque, Mini hace ataques arca de Noé, o sea, lleva gigantes, rompemuros, bárbaros, arqueras, sanadoras, dragones, lleva de todo Mini, por eso se llama ataque arca de Noé, nombrado por mí, obviamente, este ataque. Bueno, va saco. ¿Qué tiene de especial este ataque? Que si Mini no hubiera hecho las 3 estrellas en este ataque, no ganábamos la guerra. Y adivinen qué, señores, sí, el tiempo también, el tiempo nos iba ganando en este ataque también. Es decir, lo que falta por terminar la guerra, dice, la repetición termina en 1.38, 1.37, 1.36. Es exactamente el tiempo que faltó para terminar el ataque, para que se terminara el tiempo. O sea, el tiempo iba exacto. Miren ese hechizo, Mini, experto en lanzar hechizos, pero bueno. Lanza el dragón, ok, aceleramos. Se guarda su hechizo de veneno. Les digo que no es tan necesario, pero bueno, creo que no tiene otro. O sea, yo llevaría el de aceleración, pero bueno, creo que ese ya se desbloquea hasta Ayuntamiento 9, me parece, o no sé. Entonces ahí, faltaban 50 segundos. O sea, pónganle que en lugar de 48 segundos faltaban 49. O sea, de ese tiempo que faltaba, aumentenle solo un segundo. Y ni eso, pónganle que medio segundo. O sea, yo dije, bueno, a ver, los dragones pueden hacer algo, pero con ese... con ese antiaéreo que estaba por acá, no, bueno, lo destruyen. Y después, bueno, es que el rey bárbaro tiene el ayuntamiento, las sanadoras las tiene, pero aún así no puede curar todo el daño posible. Mi dragón ahí estaba a saco con su dragón de Mini. Los magos ahí por otro lado, los gigantes destruyendo defensas. Yo decía, por favor que funcione. El rey bárbaro se moría, se muere el rey bárbaro, el ayuntamiento uno cae. Los dragones vienen, tumban el ayuntamiento. El rey bárbaro muere, las sanadoras ya no sirven para nada más que para curar gigantes.
El tiempo faltaba 10, 9, 8. Aquí viene lo más emocionante. Miren, miren lo más emocionante. Estos tres edificios faltaban. Solo faltaban, pónganle que 6 segundos. Solo 6 segundos, 6.35 segundos faltaban. Empiezan a destruir. Ok, los magos muy bien. El cañón muy bien. Pero de repente destruyen el cañón, pero los gigantes se iban a atascar con este muro. Y los magos se iban a atascar con este muro y con este. Por lo cual quedaban los dragones. Dicen, bueno, los dragones lo destruyen, pero faltaban solo 2 segundos. El pedulador aéreo estaba a nada de vida, pero los empuja para atrás. Y pum, lo destruye. O sea, lo destruyó al instante. La verdad es que yo flipé. Había, incluso dije, incluso, es que empujaron a los dragones. Cuando echan fuego y empujan a los dragones, yo digo, no, esto ya fue 2 estrellas con 99%. Estaba, mi tablet terminó volando hasta allá del 99%, maldito tiempo. Cuando de repente veo, no, fueron 3 estrellas, o sea, rompí mi tablet de embalde. Pero bueno, la verdad es que fue una guerra muy emocionante. La verdad es que nuestros rivales, debo aceptar que jugaron bastante bien. Y fue una guerra contra tiempo principalmente, la verdad. Y me gustó mucho ese ataque de Mini, pero no le dieron el ataque más heroico. Pero Mini, sabes que tu ataque más heroico está aquí en mi corazón. Y claro, yo me quedo con la defensa más heroica. Y bueno, espero les haya gustado. Ya saben que pueden darle like y suscribirse. Bueno, muchachos, aquí tienen su guerra. Esta guerra fue suya. Y bueno, ahorita a darle duro con la que estamos aquí. Que vamos 36-30. Vale, ya han atacado. Bien, Sterpscore. Bien. Sale. Un saludo desde aquí a todos los integrantes de mi clan. Nos vemos al siguiente. Siempre felices de no ser zombies. Hasta la próxima. Déjame te doy una.